tiene el terrible rencor que traspasaba mundos y eras. El caminante del infierno halló al infame que no debe ser nombrado, pero en su herejía fue leal a la causa parecida. El infame lo asesinó de la muerte con una poderosa armadura forjada en las fraguas del infierno, impenetrable e inflexible. Con una espada y un escudo adamantinos, el asesino de la muerte se dispuso a enviar al vacío todo cuanto su ferocidad aún mandara sano.
El poderoso titán había caído y el terror se había apoderado de los ejércitos de la muerte. Debe alcanzar.